Centro con la queja de Aramóvil, los balones y el jefe Agustín, que nos decía Alfredo Vizcarra. El jefe Agustín, que luce boina, brazalete y pañoleta al completo. No sé de qué color llevará los Eclipse, pero me imagino que verde soy. Ovación fortísima para la hinchada de la hinchada de Peñas Recreativas, a los cinco que saltan ahora mismo. El público, en algún número serio puesto en pie, aplaude a los jugadores de Peñas Recreativas, a los cinco jugadores de Peñas Recreativas que están ahora mismo en la cancha. Es el grito de guerra. Hoy visten de verde, con niveles de blanco, con niveles verdes, contra lo que ha sido habitual, los hombres del Peña. Efectivamente, han cambiado su indumentaria y ojalá este cambio de suerte. Estudiantes completamente de rojo con sus anagramas en amarillo. El señor Monjas con el balón preparado y el partido para comenzar. Un segundo para Jaime Ferrer. Tan solo da el resultado del Huesca Infantil, que ha jugado hoy. La fase ha perdido 3-2 en Zaragoza con el Estadio Casablanca. Hoy aún hay partido de vuelta. Veremos a ver qué sucede. Salta Grindr Hall, toca el balón, que se le concede como en la primera jugada del pasado miércoles en Madrid a Estudiantes, después de que la tocara Granger Hall. Vicente Gil ordena el ataque de su equipo, tiene a la izquierda a Carlos Montes, finta sobre Eduardo Sabater, ha variado claramente la estrategia Jaime Ventura. Pinone jugando con Montes, Montes puede buscar interior para Russell, finta, se va de espaldas, juega adentro para Pedro Rodríguez, mete la mano Granger Hall, sale de zona Pedro Rodríguez, Juan con Russell, Russell lanza con su izquierda. Al rebote el mismo Russell, mete Granger Hall por dos veces la mano, rebote para Pinone y a la tercera consiguió Pinone los dos primeros puntos del partido. 0-2, Nene Sabater cruzando la línea divisoria, está en la posición del nordiestro, corta la zona Emilio Nicolau, recibe, fuera de 6-5. Veo más deslizamiento entre los jugadores, es posible que haya más rebalones hoy. Brian Jackson se levanta y anota. Y es extraño que en la primera acción del partido, que siempre es muy rápida para Brian Jackson, consiga los dos puntos. Y además en la posición que estaba, que era prácticamente desde el lugar que ocupa el base, que habitualmente es un hombre que jamás tira desde ahí, siempre se escola hacia las alas. 2-2, David Russell, juega con Pedro Rodríguez en el poste alto, balón para Montes, finta muy bien, saca hacia Pedro Rodríguez, gana posición, dos puntos más para Estudiantes, 2-4. A voces pide ayuda a Granger Hall. Hay que vigilar estas ayudas a los Estudiantes porque lo practican fenomenalmente bien el meter un hombre de Emilio fuera. Nicolau, era un lanzamiento exterior, no consiguió anotar. Rebote para Vicente Gil, que sale sin demasiada prisa esperando a John Pinone. Y los hombres que entran con velocidad como Pedro Rodríguez o incluso el propio Pinone entran de dentro a fuera fenomenalmente bien, son siempre bien asistidos. Russell con falta. Vicente Gil en la defensa de Nene Sabater sobre Vicente Gil, hubo falta personal. Tenemos que a Granger Hall, que mueve mucho la cabeza, no le haya afectado un leve accidente de automóvil, un leve siniestro que ha padecido cuando le han golpeado dos horas antes de comenzar el encuentro en la trasera de su coche con otro vehículo que iba detrás. Espero que no se haya puesto nervioso. Lanza Vicente Gil, la nota el primero, 2-4. Todavía en el electrónico le queda un segundo tiro. Caja Rural Provincial de Huesca, el dinero del campo para el campo. Caja Rural Provincial de Huesca. Si entra el segundo de Vicente Gil, 2-5. Eduardo Sabater a lanzar el ataque. Emilio Nicolau a la derecha. Es el que recibe. Juega con Eduardo Sabater. Emilio Nicolau, el versátil, lo mismo juega dentro que fuera. Y él le toca más cerca del aro. Brian Jackson lanzando. La nota. Rebote para Carlos Montes. Buena finta de Montes. Sale a la carrera. Juega para Russell. Anota y además falta personal de Alberto Alocén, clara falta personal de Alberto Alocén, desplazando con la cadera en el momento del salto. Correcta la interpretación del árbitro, porque Alberto lo que no debía haber hecho es cuando se ve a un hombre como Russell, como entra, lo mejor es dejar de entrar, porque te va a anotar a dos puntos, te ha cargado con una falta y tiene un tiro adicional. Que no transforma, así que pues 2-7 en el electrónico. Alberto Alocén es el que dirige el ataque. Todavía no ha cedido, ningún compañero sigue votando, juega ahora con el balón Jackson, Brian Jackson de interior para Granger Hall, reverso de Hall, que anotó, 4-7, 3 abajo, controla el juego el equipo de Ramiro de Baestu, que ya está el ataque, Carlos Montes, deja atrás para Vicente Gil, le pide que circule, corta la zona Montes, va al otro lado, al opuesto donde había recibido, o a Pinone, le pitan pases a Pinone. Sacará Peñas, los pitó Monjas desde la diagonal. Y bien pitados, porque Pinone hizo lo que suelen hacer los pibos muchas veces, antes de echar el bote, mover los dos pies para quedarse todavía en mejor posición, aunque ahora estaba bastante alejado del aro. Eduardo Sabater, no es obstáculo de todas formas para John Pinone, que tiene unos 5 metros mortíferos. Granger Hall en la posición de base, jugando ahora con Alberto Locén, busca a Alberto Locén, no anota, rebote limpio, solo completamente estaba en la posición de rebote Pedro Rodríguez. Vicente Gil a Pinone, no se lo piensa, lanza y no anota, rebote para Granger. Granger Hall se tendrá que prodigar ante la ausencia de Gapayes. Le dio perfectamente Eduardo Sabater para Brian Jackson,
el desmarcado Brian Jackson, no había nadie para pararle y con 2 metros de ventaja, ya ven ustedes lo que ha pasado, 6-7, distancia mínima, a un solo punto por debajo, Peña Recreativa, John Pinone busca interior, todavía no lo ha dado, deja atrás, para Carlos Montes, Montes jugando por el perímetro exterior, siempre por la periferia, defensa muy próxima, el individual de Peña Recreativa, Vicente Gil con Eduardo Sabater, o mejor, Eduardo Sabater con Vicente Gil, bota el técnico en refrigeración, buen balón presentado por Emilio Nicolau, el técnico en refrigeración es Vicente Gil, Emilio Nicolau bote muy bien para Alberto Alocé, de esa forma finalizando al contragolpe, extraordinario, 8-7, esa es la medicina estudiantil que le han dado a chupar a los chicos de Paco Garrido ahora mismo. Vaya para la asistencia de Emilio Nicolau y de Eduardo Sabater en estos últimos contraataques. Pinone completamente solo y a un metro, pone otra vez por delante a Estudiantes, 8-9. Más celeridad, las ayudas, pide Jaime Ventura, Granger Hall, recibe Nicolau. Nicolau finta, tiene delante a Pinones, saca para Alberto Alocen, juega con Jackson. Jackson a Eduardo Sabater da mal movimiento todavía interior hacia Granger Hall, que se va bien, cuarta falta personal de Pinones, que movió la pierna izquierda cuando por ese pasillo caminaba Granger Hall hacia el aro rival. Falta clarísima de Pinone y bien vista por el señor Monjas, que aún en peor situación que Alfuria no dudó en pitarla. Alfuria estaba muy cerquita y además dándole la espalda al jugador, por lo que lo podía ver perfectamente. Alberto Alocen con Jackson. Jackson finta, se va muy bien, deja estupendamente sobre el aro y anota. 10-9, bonita jugada individual de Brian Jackson, que estará enfermo de gastroenteritis, pero está manteniendo una efectividad soberbia. Incluso, no sé si será el blanco, pero es verdad que parece más delgado Brian Jackson hoy. Vicente Gil ganando posición, juega a tabla y anota, de todas formas. A Eduardo Sabater y al saque, 10-11, va muy deprisa Eduardo Sabater, mete la mano Vicente Gil, cae el balón en poder de Brian Jackson, Alocen para Eduardo Sabater, Eduardo mueve más por fuera para Emilio Nicolau, va triple, la nota, rebote para Russell. Russell sale botando, juega con Vicente Gil, 10-11, un punto arriba Estudiantes que va de rojo con letras amarillas. Vicente Gil saca para Montes, sin obstáculo lanza, la nota, mete la mano Granger Hall, se rehace Vicente Gil, gana balón y juega con Pinone. Pinone vacila, saca atrás para Montes, Russell se mueve, es Montes el que busca línea de fondo, saca muy bien para Russell, a la ayuda iba Alberto Alocen, les escondió el balón, 12-13-10, 3 puntos arriba y ovación para la buena jugada individual de Russell. Perfecto lo que tú decías, escondió el balón a uno a dos jugadores y en el aire hizo una finta como a él le gusta y dejó una bandeja haciéndolo fácil y a la vez espectacular. Alocen con Eduardo Sabater, movimiento, pide interior, va a recibir Brian Jackson, posición del aro derecho, finta, desde 5 metros lanza y anota. No le puede parar de ningún modo Carlos Montes. 12-13, un punto abajo. Hay que explotar esto porque es el único hombre que está teniendo seguridad en el tiro exterior y ante un equipo como Estudiantes que se cierra perfectamente atrás. Es una cosa importantísima. Vicente Gil con John Pinone. Pinone deja atrás otra vez para Vicente Gil. Vicente Gil, el balón por detrás de su cabeza, busca un compañero. Lo encuentra en Carlos Montes. Carlos Montes todavía no ha cedido el esférico, está botando por fuera, defendido por Alberto Alocen. Juega ahora con Vicente Gil, balón interior para John Pinone, se aproxima, falta personal de Granger con la defensa. Fue una falta levísima, pero la pitó Alcubia, Comercial Luima, maquinaria y utillaje para la construcción. Fontanería, calefacción, nueva línea en cuartos de baño, Comercial Luima. Si se pitan esas faltas en un partido de básquet como juegan los americanos, podríamos ver hasta 2000. 2000, eso es. Pedro Rodríguez con Vicente Gil interior para Pinone. Pinone saca, opta por nota reverso, se va fuera el balón, saca muy rápido, muy bien Eduardo Sabater para Brian Jackson, gorro de Carlos Montes, fuera que favorece a Peñas. Estaba muy cerca Alcubia y yo no me quiero pronunciar porque estaba mucho más cerca que nosotros para ver esa jugada, aunque pudo ser dudosa. Alberto Alocen busca aro perfectamente y anota. Demostración de fundamentos cuando alguien tira tabla, la que ha hecho ahora Alberto Alocen. Y Magia ha puesto de manifiesto que cuando se va por el balón, el árbitro te da el balón como sea. Y en dos saques rápidos de banda, sorprendido a los Estudiantes claramente. Vicente Gil gana Peñas por un punto, 14-13. Falta personal clara también de Vicente Gil. De Eduardo Sabater sobre Vicente Gil cuando tapaba el pasillo de ataque del director de juego Estudiantil, pese a las protestas. Bueno, pero nos vamos a fijar en el siguiente ataque y vamos a ver cómo defiende Vicente Gil a Sabater. Pinone, perfecto balón interior, el que le dio Carlos Montes. Veremos cómo la defiende, pero la falta fue. La falta fue clarísima. 14-15. Alberto Alocen duda, juega ahora con Eduardo Sabater por fuera. Sigue botando el escolta, sin ceder a nadie. Está defendido por Russell. Alberto Alocen mueve para Eduardo Sabater, tiene un triple fácil, lanza. ¡Bate! Eduardo Sabater. Así hará salir a Vicente Gil de esa posición. Interior para Russell, formidable. Gorro de Emilio Nicolau, mete la mano Alberto Alocen. Falta personal de Alberto, fue una buena ayuda. Había ido como una bala Brian Jackson y por delante de él Emilio Nicolau.
taponó con un corcho de botella gorda de champán la acción de el americano Russell, un hombre que no está demasiado acostumbrado a que le tapone. Efectivamente, no está demasiado acostumbrado, pero en esta ocasión se encontró con un hombre agilísimo que le colocó un corcho importante. 17-16 acortó tras el primer lanzamiento de tiro libre. Cuando la mecánica se hace belleza, BMW se canta en Sevilla, calle Bolívar 4 de Huesca, concesionario de BMW Ibérica. Partido empatado tras la segunda transformación acertada de David Russell. Eduardo Sabater rotando por fuera. Todavía no ha cedido. Encuentra al amigo de Alberto Alocen, que juega para Emilio Nicolau. Emilio saca atrás a Eduardo Sabater. Otro triple. ¡Pase! Eduardo Sabater, que roba el balón ahora. Está rapidísimo. Juega para Emilio Nicolau. Emilio duda. Saca para Eduardo. Eduardo finta. Quiere entrar. Hace una cosa extraña. No anota. Rebote para Russell. Ha hecho una jugada un poco a lo Larry Spriggs cuando la habían tapado. Vicente Gil da mucha velocidad. Juega perfecto para Pinone. Empate. No, 20-19 porque fue triple la última anotación de Eduardo Sabater. Qué bien está jugando Vicente Gil en ataque. Qué asistencias más maravillosas está dando. Y cómo está dividiendo la defensa del Magia cada vez que penetra hacia el aro. Sigue ganando Magia. Ryan Jackson lanza. Anota. Infalible. Prodigiosa. La muñeca de Ryan Jackson. Tiempo muerto, pedido por Paco Garrido. Estamos viendo un partido precioso esta tarde en el pabellón de Huesca. 22-19, aunque aún no subieron los dos puntos al electrónico. Si se mantiene esta tónica, nos vamos a divertir porque ambos equipos están dejando jugar. Las defensas no son en ningún modo lo agresivas que en otros partidos suelen ser, y de ahí que estén brillando los hombres. Si por parte de Estudiantes estábamos cantando el buen juego de Vicente Gil y Pinone, no le van a la zaga Eduardo Sabater y Brian Jackson. Brian Jackson, que lleva 5 canastas consecutivas en unos momentos de juego extraordinarios. El ataque está pudiendo claramente con las defensas. Hostelera Ostense, concesionario de Capelli para alimentación, Fayama España y máster para hostelería. Soliciten los estudios, servicio técnico garantizado. Daniel Montorio, número 4. Y cuando el básquet es ataque, el básquet es espectáculo. Y señores, si esto sigue por este camino, la verdad es que podemos presenciar un interesante encuentro de básquet. Ya está Vicente Gil mandando en la cancha. Con la defensa de Eduardo Sabater, que es individual todo el rato, 22-19 ganando por 3 puntos, Magia Huesca. Vicente Gil saca atrás para Carlos Montes, no hubo cambios. Russell mueve para Montes, intenta un triple, la nota, el rebote es para John Pirone. Aunque intentaba ayudar, ¡qué gorro de Ryan Montes! ¡Limpísimo! ¡Limpísimo! ¡Qué equivocación de Montes! ¡Qué equivocación de Montes! Vaya error del señor Montes. Es un partido de los que gusta ver. No te pases de lista, Montovelando va a sección lista de boda y regalos. No te pases de lista, quédate en Costo Bajo 62. John Pinone, que lanza y transforma, 22-20. Pero se ha equivocado Monja y eso lo van a poder ustedes ver en el vídeo, con claridad. De nuevo Pinone. Esta vez Eduardo Torre, rebote para Ryan Paul, muy aplaudido. Eduardo Sáter larga para Alberto Alocen. Alberto Alocen prefiere controlar ahora el juego. Da calma, juega con Ryan Jackson, ya está ahí la mosca García Col. Por línea de fondo, Alberto Alocen se levanta, no entra. Metió la mano Ryan Jackson, sale Vicente Gil la carrera, tiene dos apoyos, que va a dar a Russell. Y Russell machacará, lo hizo. 22 iguales. Eduardo Sáter pasando a medio campo. Todavía no ha cedido de ahora para Emilio Nicolau. Juega de nuevo Eduardo Sabater. Dos triples en su haber. Emilio Nicolau lo fintaba, amagaba el triple. Se lo dan otra vez a Eduardo Sabater, casi sin querer. Juega Emilio. Emilio Nicolau se va bien de Pinone. Y anota. Precioso. El accionar individual por línea de fondo. Al rebote Russell. Se va a ir. La saca para Granger Hall. Granger no se la da a Eduardo Sabater. Se la tenía que haber dado. Pero ha preferido jugar muy bien asistiendo. Para Alberto Lofé. Por el libro del baloncesto. Dos pases. Transición vertiginosa. Un finalizador que acaba por el lado opuesto. 26-22. Cuatro arriba. Peña Recreativa. Sensacional acción de Granger Hall. Finalizada por el gran finalizador que es Alberto Alocen. García Col. Jugando con Pedro Rodríguez. Lanza Pedro Rodríguez muy fuerte. Rebote para el mismo jugador de Moratalá. Pedro Rodríguez. Se la da Javier García Col. Escoltando. Bota por fuera. Alberto Alocen entrando. Llegó para Russell. Metió bien la mano Brian Jackson. Tendrá que sacar otra vez
David Russell, les quedan 20 segundos todavía. Pinones lanzando de 4 metros. Infalible. 26, 24. Y es un hombre que en esa distancia, como tú decías, no se le puede dejar ni un centímetro, porque además, con unos movimientos elementales y casi sin levantar los pies del suelo, es un hombre que perfora el aro clarísimamente. Alberto Alocen con Eduardo Sabater, gorro de Vicente Gil, sigue el juego. Alberto Alocen es obstruido por García Coll y por David Russell. Se la van a pitar, me imagino, a García Coll, que fue el primero en entrar. Ese gorro de Vicente Gil ha sido idéntico al que hizo antes Granger Coll. Y ahora no era falta personal, y antes tampoco. Exactamente igual. Y te has fijado la poca atención que está prestando el señor Alcudia al partido, que prácticamente estaba aquí como si Estudiantes estuviera atacando ya y ha tenido que darse una carrera para poder estar en su sitio. Alberto Alocena, el primer tiro transformado, 27-24. El éxito de una boda, reunión de negocios o cualquier banquete o acontecimiento social, Hotel Sancho Abarca. Segundo lanzamiento para Alberto Alocen, que transforma también, 28-24. Pedro Rodríguez, el partido jugado a un gran ritmo y dominado por Magia Huesca por ahora. García Coll, el ex junior del Real Madrid para Vicente Gil, es su director de juego. Vicente lo piensa, le da Pinone en el poste alto, Pinone para García Coll. Lanza triple García Coll con algún efecto, sale por detrás el balón, fuera, sacará Magia Huesca. Pegó arriba en lo alto del tablero y justamente eso ya el reglamento marca que es fuera del campo, por tanto, bien pitado por el señor Mojas. Y balón en ataque con Eduardo Sabater. Eduardo Sabater tiene a la derecha, Emilio Nicolau que recibe. Emilio interior para Granger Coll en vaselina, Granger reverso. Falta personal de Pedro Rodríguez, vamos a ver si es de dos lanzamientos, creo que sí. Hacia ahí se dirige para hacer su mambo. Granger Coll, una dama que liga con todos y a cualquier hora, dama, magdalenas y patatas fritas, dama. Verdaderamente Granger Coll ahí ha mostrado su poder y Pedro Rodríguez ha tenido más remedio que meter la mano. Y atención que Granger Coll dispone ya de dos tiros libres. El primero de ellos con su triple rítmico movimiento, vamos a ver Granger, echa el balón atrás, por detrás de su cabeza y anotó. Jaime Ferrer, un segundo. Final en Granada, Orsimesa 88, Caja Canarias 81. Hay un nuevo partido pues, el tercero, será en Canarias. Granger Coll, 29-24, mira el aro. No anota, rebote para Pedro Rodríguez y Russell. Tocó primero Pedro Rodríguez y jugó más tarde con Russell. Pedro Rodríguez, que tiene nombre de modisto internacional. Vicente Gil corta la zona a Russell y recibe. Ya está la ayuda a Locen. Otra vez para Vicente Gil. La ayuda de Víctor Nicolau. Vicente Gil juega para García Coll. García Coll da fuera directamente, saca Peña. Amagó, fintó Pedro Rodríguez donde quería el balón, pero luego se fue y García Coll ya no tuvo tiempo de rectificar. Eso sí, estaba muy bien fijada la defensa que le estaban haciendo al hombre estudiantil. Emilio Nicolau saca para Brian Jackson, tiene que dar un escorzo para recibir, juega dentro a Granger Coll, vuelve bien Granger Coll y anota. ¡Qué estupendo movimiento! Y qué difícil, casi inverosímil, después de perder el equilibrio Granger Coll. 31-24, 7 por encima, Peña Recreativa. Vamos a ver si al igual que ocurrió en Madrid, Granger Coll, conforme pasa el partido, tiene... ¡Qué pase! ¡Qué pase de Vicente Gil! ¡Más maravilloso para David Russell! ¡Qué asistencia interior! ¡Qué bonito! Y el público, buen entendedor de lo que es este baloncesto, lo ovaciona, porque la verdad que la asistencia ha sido verdaderamente maravillosa. Y lo merecía. 31-26, 3-1-2-6, 5 puntos de ventaja para el Magia. Eduardo Sabater tiene un bloqueo, le hacía una pantalla ahí, Granger Coll, recibe Alberto Alocen, se quiere ir de Russell, lo desequilibra, pierde el balón, pelea Emilio Nicolau, se lanza al suelo, pelea también Alberto Alocen, salta con Pedro Rodríguez. La última vez que ha ido Pedro Rodríguez de eso, lesionó a Joan Payés en una lucha en el Ramiro de Maestu, y es que pelea como un cosaco. Es todo corazón ese pundonoroso jugador estudiantil, siempre se entrega. La inteligencia que tiene es importante porque él conoce sus limitaciones y siempre las pone a prueba en todos los partidos. Él sabe que con pocos centímetros tiene que jugar dentro y lucha hasta morir todos y cada uno de los 40 minutos. Son 201 centímetros frente a los 194 de Alberto Alocen los que van al salto. Toca Alberto, casi tocó un poquito más Pedro Rodríguez, los dos llegaron a dar al balón y Pedro Rodríguez es el que recibe ahora, juega para Pinone, Pinone da un paso y anota. 31-28, 3 por arriba todavía Magia Huesca. Eduardo Sabater con Nicolau, Emilio saca atrás para Alberto Alocen, Alberto moviendo para Eduardo Sabater, Eduardo finta, se quiere ir por línea de fondo, se levanta muy fuerte, el rebote es para Pedro Rodríguez, John Pinone con Russell. Russell se va con un buen movimiento, deja el balón allí mismo y acorta, 31-30. Este hombre es imparable y se hace bien el no meterle mano ahí, porque lo único que se puede conseguir es cobrar una falta personal porque él machaca la canasta. Eduardo Sabater con Emilio Nicolau, va a triple. ¡Basket! De Emilio Nicolau. Es el tercer triple del Peñas. 34-30, dos correspondieron al de Sabater, un tercero a Emilio, el levantino, el castellonense Nicolau. Pedro Rodríguez, fue
carrera con doble clarísimo de Vicente Gil, que perdona a los árbitros. Al rebote de Brian Jackson ha sido un doble de libro. Al rebote, contragolpe Alberto Alocen, que finaliza entrando el fondo y por derecho. Hasta el mismo Toril ha ido a buscar el toro por dentro y lo ha sacado toreadito a la plaza. Dos puntos para él, dos puntos para el Beñas. 36-30, 6 de ventaja para Magia. Era infrenable la entrada del capitán, incluso Pinone lo vio y no quiso saber nada. Otra vez Vicente Gil jugando formidablemente en ataque, dividió y dejó el balón muerto a John Pinone. 36-32, se prepara Jordi Puig. Está viendo Jaime Ventura que en ataque Eduardo Sabater no puede frenar en su defensa a Vicente Gil y va a tratar de hacerlo como el Madrid, que lo hizo estupendamente por medio de Jordi Puig. Saca el 2 a 3 para Emilio Nicolau, finta bien Emilio Nicolau, juega línea de fondo, falta personal de Vicente Gil, que la acepta. Levantó las manos porque Emilio había remontado ya perfectamente a la línea de fondo, iba a hacer dos puntos fáciles y Vicente Gil metió su mano y se cargó con su primera falta y Emilio Nicolau dispone de dos tiros libres. Bueno, y es que me parece lógico porque en Madrid también López Rodríguez defendía a Vicente Gil, si recuerdas, una gran parte del encuentro, y Jordi Puig aquí a la defensa sobre David Russell de una forma espléndida, y es muy posible que hoy lo vaya a hacer también. Y aparte el Magia va a poder tener un balance defensivo porque de dos es conocido que Eduardo Sabater sube mejor a la defensa que Jordi Puig, de que Jaime Ventura quiera tener estas dos armas en la mano. El cambio por el momento me parece correcto, aunque Alberto estaba jugando bien, pero los problemas los crea Vicente Gil y hay que intentar pararlo. Lanza y anota Emilio Nicolau, 37-32. Peso 505, la primera potencia en fuerza, en equipamiento, en Gamal, mírelo en Tumasa, carretera Zaragoza, sin número Huesca, su concesionario, Peugeot Talbot. El segundo también entró, 38-32. 3-8-3-2. 6 puntos de ventaja. Vicente Gil. Juega a la derecha para David Russell, circulando por fuera García Col, pisaba línea, decide no tirar, juega otra vez con Russell, Russell ha mirado abajo, saca para Vicente Gil, pinta jugando por el perímetro, la defensa del Peña ha tenido algún problema, Russell recibió un buen balón de Pinone y está jugando muy bien en ataque Estudiantes. Está confirmando que no tiene unos esquemas definidos de juego, pero que cuando juegan sus hombres en acciones individuales uno contra uno, tanto Pinone como Russell con la ayuda de Vicente Gil son sensacionales. Y espectacularísimos. 38-34, eso sí, va ganando Peña Recreativas. Roger Hoff juega con Eduardo Sabater, es triple, y no entró, peleó Brian Jackson, el balón lo recibió finalmente Pinone, busca una ayuda, han pasado casi 5 segundos, pasaron 4, esos 5 segundos hubieran dado el balón a Peña Recreativas. García Col, Javier García Col, botando y sin ceder a ningún compañero, se le aproxima a la carrera Vicente Gil para recibir y ordenar el juego de ataque, movimiento de Pinone, qué buen reverso. No anota, rebote para Emilio Nicolau, saca ya hacia Jordi Puig. Jordi tiene a Russell delante. Juega para Brian Jackson. Brian busca aro y anota. Con limpieza. 41-34. Si recibe balones en buena posición, con su mayor envergadura sobre García Col, puede retirar con facilidad Brian Jackson. Vicente Gil con Dave Russell. Gil para García Col. García Col, Vicente Gil nuevamente, siempre por fuera. Russell se levanta con una sola mano, rebote para Brian Jackson, metió la mano Pedro Rodríguez por detrás, Eduardo Sabater, sale al contragolpe, juega para Emilio Nicolau, Emilio es obstaculizado por García Col, le dan el balón al estudiante. Bueno, la cajita de sorpresas ha hecho de las suyas, el señor Alcudia, que para mí las cuatro veces que ha picado se ha equivocado, ahora lo ha hecho pues más gravemente. No sé si a este señor le va la marcha, luego nos podría contar si en situaciones parecidas son las que picó en Breogán y realizó el picote, pero la verdad es que hoy aquí, si hubiera algo importantísimo en juego, yo no sé cómo podría terminar esto si el señor Alfuria sigue por esos derroteros. Ha sido, para que ustedes lo entiendan, un hombre que iba a lanzar una bandeja fácil hacia el aro, le han metido la mano en el balón, ha salido el balón fuera y este señor lo da favorable al equipo que lo ha echado fuera. La duda era saber si había habido contacto en la mano, si era falta personal o si era directamente fuera, porque Emilio Nicolau no ha dejado que el balón se le escapara. Ha habido una acción del contrario. Si ha sido porque le dieron en la mano, es personal. Si ha sido porque dieron el balón, es fuera para Peña. No, pero que además, matizando el reglamento, hay muchos árbitros que lo saben, los que lo conocen, que en esas acciones, mano-balón, se suele pitar siempre falta personal. Siempre falta personal. 40-34, 6 puntos de ventaja. Y el balón regalado a Estudiantes. Los errores que han tenido los árbitros, que no han sido muchos, porque tampoco han tenido que pitar demasiado, han sido siempre perjudicando a Peñas. Ahí está, y favoreciendo, que para nada lo necesita el Estudiantes, porque está jugando además como Magia muy bien en ataque. Vicente Gil, jugando el solo, mete al aro, no consigue anotarlo, otra vez el rebote de Pinone, que anota, transforma y falta personal de Brian Jackson. 40-36 y un lanzamiento adicional. Caja Rural Provincial de Huesca, el dinero del campo para el campo. Caja Rural Provincial de Huesca. Es curioso esto porque Estudiantes en el partido de Madrid disfrutó de verdad que fueron
de 9 veces el tiro adicional, cuando el Magia en aquel partido tampoco lo disfrutó y hoy tampoco lo está haciendo. Lanza otra vez Pinones, el añadido, y consigue anotar 40-37. Deja en 3 la distancia. Brian Jackson saca para Eduardo Sabater, triple de Eduardo Sabater, no anota, rebote para Vicente Gil, muy largo el balón expelido por el aro. Vicente Gil espera que llegue Pinones, juega con él el poste alto y le deja otra vez el balón. Sigue votando Vicente para Russell, ha ganado el pasillo, va a anotar. No, ahí estaba Grande, fue para recoger el rebote. Eduardo Sabater va a dividir, se escapa, juega con Emilio Nicolau, muy buena la finta de Emilio Nicolau, que consigue anotar. 42-37. Y observa como los jugadores Estudiantes, que lo hacían en Madrid también, se tiran al suelo rápidamente para ver si le pueden cargar una falta personal a Emilio Nicolau cuando había remontado bien la línea de fondo. En zona 2-3 Peñas, jugando García Col. Corta la misma Russell, pero no le da el balón, es para Pedro Rodríguez, mueve la bote para Vicente Gil. Vicente amagó un triple, pero no dio finalmente más que un pase a García Col, que juega ahora con Rodríguez. Rodríguez gira, reverso de Pedro Rodríguez, no anota, rebote para el Pedro Rodríguez, que fue como un kamikaze a romper en zona rival. Vicente Gil va a lanzar de tres, no, de nuevo Fintó, lo está haciendo todo el rato y hasta ahora no ha lanzado prácticamente de tres el equipo. Buena intercepción de Jordi Puig, jugando defensa de anticipación, y es que son reiterativos últimamente, monótonos ante la zona de Peñas en ese pase exterior por la primera línea del cuadro hoy blanco de Huesca. Como Estudiante Rudo en el primer lanzamiento, luego lo tiene difícil porque la zona tiene una asignación bastante comprometida. Vicente Gil, ahora para García Col, es triple de García Col, no anota, rebote para Emilio Nicolau, bien peleado Emilio. Falta, y falta personal de Pinones, es que fue clarísimo. Bueno, y la anterior de Pedro Rodríguez ha sido, y Pinones también había cometido una antes, ha necesitado hasta 3 veces el Estudiante hacer esta jugada para que los árbitros se percataran. Se deshace el cambio anterior, mejor dicho, se va Eduardo Sabater y vuelve a ver Palocen, con lo que las riendas del equipo las va a llevar Jordi Puig. Que va al saque con su escolta, Alberto Palocen, el capitán. Devuelve para el catalán y Jordi Puig está ordenando el juego. Atacante de Peñas, Emilio Nicolau, interior bueno para Jordi Puig. Jordi saca de nuevo para Emilio, Emilio finta. Otra vez línea de fondo, lo está haciendo muy bien hoy. Está dando anotó, metió bien la mano de Jackson, que recupera un balón rebotado importante. Alberto Alocen, era triple pero no anotó, pelea Emilio Nicolau como un tigre. Sale Vicente Gil a la carrera, botando con muchísima habilidad, como ha dividido. Saca, pero ahí está Brian Jackson peleando, falta detrás de Vicente Gil. De nuevo evidente, de nuevo clarísima en su empuje. Se aferró al torso de Brian Jackson e hizo falta personal. Es clara, 42-37 en el tanteador. Los 5 puntos son de ventaja para el equipo alto aragonés y está jugando el ataque. Está jugando el ataque Magia y bien, por cierto, está teniendo ideas, está teniendo fluidez. Lástima que en esta ocasión los últimos tiros no hayan entrado, pero el Magia en esta línea de juego puede sorprender a Estudiantes. Interior para Brian Jackson, reverso de Brian, no anota. Se deshacen de Granier Hall. De una manera un tanto heterodoxa, Vicente Gil a aro pasado y con bandeja consigue anotar 42-39. Lo está protestando todo Vicente Gil y veremos a ver cuánto le aguantan los colegios, porque igual protesta cuando le pitan falta que ahora que ha metido canasta. Emilio Nicolau con Jordi Puig. Jordi para Alberto Locen. Era una posición bastante buena para el capitán, que prefiere ceder. Juega con Jordi Puig. Jordi mueve otra vez para Alberto. Quiere exaltar mucho Alberto. 3 segundos. De Granger Hall, Comercial Lima, maquinaria y utillaje para la construcción, fontanería, calefacción, nueva línea en cuarto de baño. Alturia se queja de que le han dado un golpe y ojo, problemas. Este señor me da la impresión a mí de que... Jaime Ferrer, adelante, a ver qué ha pasado. Bueno, pues estamos al borde de la cancha, estamos pues acércate hasta donde te llegue intentando el cambio. Saber qué ha pasado. La próxima micrófono. ¿Qué te ha pasado? Estamos quedando, nos aparta precisamente el delegado de mesa. Quédate por ahí, a ver qué puedes cazar. Ahí está el doctor Garrido también. A ver qué es lo que ha sucedido. Acerca el micrófono como si no supieras de qué va la cosa. No, pero Garrido, el técnico del Estudiante, nos echa para atrás. Este señor parece que es como si tuviera bula. Pero que, ¿cómo te va a echar Garrido de ahí, hombre? Échale hombre, tú a él. Hombre. 42-39. Ay, me parece mentira que a ti te vaya a avasallar el entrenador del Estudiante. Hay que tener educación y lógicamente, pues oye, pues uno de los dos tiene que ceder. 42-39 y esta vez la lección de deportividad la ha dado nuestro compañero. La próxima vez que te lo haga le no, da los roquecitos en la pata. La próxima vez voy con el codo. 42-39, 3 puntos por arriba Magia y atacando Estudiantes. Vicente Gil se quiere deshacer de Alberto Alocen.
que le intenta parar. Grande Hall le estaba esperando, lanza Gil, rebote para Jordi Puig. Sale de la marca de Russell, juega al otro lado, intercepta Pinone, no va a llegar, fuera. 1:47. Yo no sé la lesión que ha Dufías en la furia, pero la verdad es que he estado observando y he bajado a arbitrar correctamente. Para ponerlo en el acta luego, José Luis, es solamente para eso. Emilio Nicolau, por fuera, con Jordi Puig. Quedan 16 segundos, Alberto lo mueve, siempre por fuera. Con Brian Jackson, que da el primer interior para Granger Hall. Se levanta y anota. Perfecto, Fox, muy bien. 44-39, largo de Gil para Russell. Con Pinone, pudo ver pasos, anotó Pinone. La verdad es que ahora las estrellas les consiente todos. Y ahora hubo los clásicos pasos de arrancada que el árbitro no los quiso pitar porque los vio porque estaba muy cerquita. 44-41, Alberto Alocen con Emilio Nicolau. Emilio jugando ahora tranquilamente, mucho más controlado el baloncesto de ataque de Peñas Recreativas. Está Jordi Puig moviendo a Alberto Alocen. Alberto Alocen ya se aproxima, juega con Nicolau. Quedan 10 segundos, Emilio va a sacar para Jordi Puig. Quedan 8 segundos, Alberto Alocen gana más proximidad. Lanza demasiado largo, no tocó ni aro y era una buena distancia para él. Pedro Rodríguez recibe, juega con Pinone. Quedan 50 segundos, García Col. 44-41, 3 arriba, magia todavía. Balón para Pinone, poste alto, da bote para Russell, metió la mano Emilio Nicolau, otra vez Pinone con García Col para Vicente Gil. A ellos les quedan 10 segundos de posesión, ahora de 39 para la finalización. Russell, Pedro Rodríguez hace un extraño movimiento de ballet, 4 segundos, dentro para Pinone, 3 segundos, la nota, mete la mano Pedro Rodríguez y más fuerte Granger Hall, que gana el esférico. Voy a comprar en Jackson, da un pase para Alberto Alocen. Alberto la nota, a ese rebote está Brian Jackson, que sí consiguió concluir. 46-41, 5 por encima para defender estos 13 segundos de juego. Los que quedan para que concluya la primera mitad, Vicente Gil con David Russell. Vicente Gil nuevamente es posible, le busquen un triple. El de Vicente Gil que va a transformar básquet sobre el último segundo. 46-44. 46-44 en esta emocionante primera mitad que termina y los jugadores van a los vestuarios con ventaja de Peñas Recreativas por 2 puntos. Los números lo dicen bien a las claras, el partido está siendo eminentemente de ataque. En ningún momento las defensas han sido lo fuertes que si fuera un partido de liga con 2 puntos en juego hubieran sido. Pero en los ataques nos estamos divirtiendo porque los dos equipos están jugando bastante bien. Juego fluido, acciones brillantes y quizá el pero es la actitud de algunos jugadores de Estudiantes que no están acorde con lo que en la cancha está pasando. Pero los árbitros, los Estudiantes van a lo suyo, José Luis, igual que a nosotros nos gustaría tener un equipo ducho en artimañas si se las consintieran los colegiados. No ha habido provocaciones de fútbol. 46-44 cuando va a comenzar esto, un descanso que repito se me ha hecho larguísimo. Pegaso, La Puerta, furgones, camiones y autobuses, concesionario Fetalder y Cebrián, calle Boulevard 4, Pegaso, El Caballo, Radio Heraldo retransmitido para ustedes en la doble sintonía porque toda la zona oriental de la provincia desde Radio Monzón lleva esta misma señal. Y feliz habrá sido John Pinón en el banquillo ahí sentadito porque salía a jugar con la sudadera puesta y la habita de Chao Chico, quítate la sudadera. Eso por lo menos, eso por lo menos. Saltan Granger Hall con Russell, toca Granger Hall para Alberto Alocen, ataque para Peñas, divide Alberto, juega bien con Brian Jackson, lanza Jackson, anota. Cambia su primera acción de la segunda mitad, está manteniendo un tono de efectividad soberbio Brian Jackson hoy. Russell con Vicente Gil, juega línea de fondo, saca para John Pinone, levanta mucho el balón, Pinone no perdona. Es como una máquina de hacer picadillo. Y además no le importa tirar frente a hombres grandes porque ha conseguido una elevación de balón increíble y entran sin tocar prácticamente nunca. Pinta de Brian Jackson como le ha metido la mano a García Col y se lo han perdonado. Lanzó sin anotar Jackson, sacó Russell para Vicente Gil. Gil jugando al paso, divide ahora, cambió de ritmo muy bien. No anota, metió la mano a Granger Hall. Pedro Rodríguez de medio gancho, girando, pose extraña, pero ha conseguido 2 puntos y el partido está empatado. Jordi Puig, son los mismos que han acabado en Peñas Recreativas con Emilio Nicolau, triple, no anota, buen rebote para Brian Jackson, metió la mano García Col, recupera Jackson, saca para Puig, está en el suelo Emilio Nicolau y parece que se ha hecho daño, lo tira fuera Jordi Puig. Porque se ha hecho... Estos colegiados, perdona que le interrumpa José Antonio, pero desconocen que cuando un jugador de básquet está en el suelo, como estaba con los dos colegiados mirándole, no hay lugar a que el jugador de magia eche el balón fuera. Tienen que pedir automáticamente un tiempo muerto a los que tienen derecho ellos. Porque además, como se puede ver, se ha hecho daño Emilio Nicolau y vamos a ver si atiende el doctor Garrido, pero es increíble lo de esta pareja. Jaime, tendrás que enterarte ahora cuando se tranquilicen qué es lo que tiene Emilio Nicolau. Tendrá que salir, la alternativa es o Joan Payés o Pepe Benedetto, me imagino.
Jaime, ¿hay algo más? Mientras tanto, descanso en Vitoria, Caja de Álava 42, Caja Bilbao 47. Dominando el cuadro de Figueroa, que está claro, va a vender muy cara su derrota hoy. Muy cara en los partidos de rivalidad, cualquier resultado puede dar. Vamos a ver quién es el jugador que calienta. Se va al vestuario Joan Payés a calentar dentro. Y veremos quién juega mientras tanto. O a ver si seguramente le van a aplicar alguna de esas inyecciones para por lo menos evitarle el dolor a Joan Payés. Una filtración. Y tratar de hacerle jugar. Mientras tanto, el hombre a jugar pues podría ser Pepe Benedé. Veamos, Jaime, qué es lo que sucede. Bueno, realmente es un esguince. Le están aplicando por la clásica inyección de hielo líquido. Y están tratando a ver si lo reaniman y vuelve a salir a la cancha. Ya está en cancha, pero cojeando muy ostensiblemente Emilio Nicolau. Vamos a ver en las primeras carreras. Y vamos a ver cómo se soluciona este lanzamiento fuera que hizo Jordi Puig. Se la da García Col muy noblemente a Jordi Puig. Y ya está en ataque Peña Recreativa. Se empate 48. Balón para Granger Hall. Recibe Alberto Locen. Bota Alberto da Jackson. Defendido como siempre por García Col interior para Granger. Metió la mano Pirone. Salta Pedro Rodríguez. Puede haber contragolpe, Vicente Gil de un solo pase para García Col, que adelanta a su equipo. 48-50. Bueno, pero lo que no se puede hacer es quedarse a protestar una falta sin bajar a defender. Está claro. Que es lo que ha hecho Granger Hall. Jordi Puig con Brian Jackson, personal de García Col. En su constante atosigar a Brian Jackson. ¿Cuántas personales tiene García Col? Es la segunda falta personal de este auténtico martillo, de este auténtico hombre roedor donde los haya. Emilio Nicolau con Jordi Puig. Jordi juega atrás para Alberto Alocen. Alberto mueve a Emilio Nicolau. Emilio da atrás a Jordi Puig. Balón a bote dentro para Granger Hall, que se levanta, no anota. Pelea Pedro Rodríguez como siempre. Qué bravo y qué rebote recupera cuando ninguno de sus americanos lo coge. Ahí está él para asegurar un rebote. Es un ariete. García Col moviendo bien con Vicente Gil. Se va Russell de Nicolau. Levanta mucho, no anota. Rebote para el mismo Emilio Nicolau. Saca ya hacia Alberto Alocen. 48-50, perdiendo Peñas. Cambia de ritmo Alberto Alocen, mete la mano Vicente Gil, se la ha robado con absoluta limpieza. Vicente Gil finta, da tabla y anota, jugando con el aro. 48-52, ojo porque es un momento delicadísimo del encuentro, mientras se prepara Pepe Benede. Es que Emilio Nicolau verdaderamente no puede, hay que hacer el cambio rápidamente porque es jugar tal como está haciéndolo con uno. A bote para Granger Hall, Granger se aproxima, qué buen movimiento de Granger Hall. Ganó cercanía con un estupendo movimiento de pies, 50-52. Vicente Gil votando con Alberto Alocen delante, recibe las últimas instrucciones Pepe Benedé, falta personal de Alocen, se sacará desde la banda. Clarísima la falta y además lo que no se debe hacer es a este hombre darle un costado. A este hombre hay que marcarlo de frente porque si le das un costado hace el cambio de ritmo sin pensárselo dos veces, el cambio de posición de balón de mano a pie a mano contraria y te deja plantado como ha dejado Alberto. Se va Emilio Nicolau, entra Pepe Benedé, ahí está el jacetano Serrables, que nació en Jaca y se ha criado en Sabiñánigo. Y nada menos que emparejado con John Pinone. Ahí es nada. Russell juega para García Col, Pinone con Benedé delante, es triple. No es triple, estaba pisando justito, pero me ha asustado John Pinone porque ya ni lo piensa. Está automatizadísimo su movimiento, eso es de jugador en racha. Y además es que no ha fallado prácticamente ni un solo tiro. Brian Jackson va a lanzar con García Col cerca, no anotó, lástima, porque hubiera sido dos puntos y el adicional. Ahora tendrá dos tiros libres, dos lanzamientos Brian Jackson. El perfecto equipamiento de establecimientos de hostelería y alimentación tiene un nombre, Hostelera Ostense, nuevas exposiciones en calle Daniel Montorio 4 de Huesca. Brian Jackson al primero de sus tiros, entró. 51-54, cuberterías, vajillerías, tapicerías, muebles, lámparas, decoración, todo en la nueva sección, listas de boda Montovela. También el segundo, 52-54, diferencia mínima y en contra para Peña Recreativa. ¿Qué handicap tiene el Magia sin Joan Payés y sin Emilio Nicolau? Vamos a ver lo que puede hacer Pepe Benedé en este partido. Vicente Gil corrió por línea de fondo, se la jugó y acudieron ocho manos de Peña Recreativa a taponar. Metió la mano Russell, recibió Benedé, Alberto Locen finta, se escapa de Vicente Gil, tendrá que aguantar. Le da a Brian Jackson. Jackson mueve bien para Jordi Puig, más para Granger Hall. Granger se aproxima, juega hacia aro, rebotó el balón, pasó por encima de la mano de Pepe Benedé. Saltó un pelín anterior a Pepe Benedé, sino que ha fallado un rebote que le había permitido conseguir sus dos primeros puntos. En categoría nacional. Vicente Gil con Dave Russell. Mueve para García Col, 52-54, pierde Peñas.
recibe Pinone, buen movimiento de Pinone, intercepción de Brian Jackson, recupera Alberto Lozenda para Jordi Puig, Jordi para Brian Jackson, y ahí Brian pinta, busca aro, le pita en ataque a Brian Jackson, se lo pita Asturias. Vamos, este señor está haciéndole un flaquísimo favor al arbitraje español a lo largo de toda la temporada. Yo no sé el señor Sancha qué criterio tendrá de él, pero la verdad es que pista que va, lío que organiza. Esto hoy y mañana y pasado y todos los partidos, porque no tiene ni calidad ni categoría para estar en la máxima división. Es muy malito. Russell, con Granger Hall delante, mueve para Pinone. Pinone en el poste alto, da interior para Russell. Obstaculizado por Granger Hall, anotó. 52-56, Jordi Puig para Alberto Alocen. Alberto tiene que aguantar, se detiene. Da Jordi Puig. Puig con Pepe Benedé, Pepe mueve para Granger Hall, pide dentro Pepe Benedé. Es Granger el que avanza de 5 metros. Limpia. 54-56. Magia va a ser su juego de ataque en sus dos americanos, eso está clarísimo, porque con poquito ya poder bajo el aro, tiene que ser con lanzamientos así como puede suspender a Estudiantes. Pinone, amaga, esconde el balón, se lo da a Pedro Rodríguez, lo pierde Pedro Rodríguez, le pitan personal a Jordi Puig. Asturias de verdad se está equivocando reiteradamente y perjudica a Peñas Recreativas.